Somebody call for an exterminator. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Siembra vientos, pues recoge tormentas. Muy buenos días, gente de Live Empire Games. Les saluda Live Empire. Es 2 de septiembre del 2024, son las 4 y 31 de la tarde. Empezaré a grabar y hacer este video respecto al parche. Por favor, no te olvides de dejar tu like, suscríbete. Y si es que no te has dado cuenta, estoy un poco mal de la voz porque he estado con fiebre. Y nada, pues. Igual de todos modos hay que hacerlo, hay que hacer esto de acá. A ver, empecemos con el parche. Vamos a ver qué es lo que han hecho con las hachas, ya. Para empezar, ustedes saben, un poco de contexto. En Albion Online, para que la gente disfrute, entre comillas, el juego, ¿no? A veces ellos se van a quejar porque cierta persona abusa de ciertas habilidades de algunas armas, ¿no? Este es uno de los juegos, señores, en los que cada mes y medio meten parches y parches y parches al juego, a las armas, y le llaman, entre comillas, equilibrio de combate. Usted ya sabe mi opinión, yo creo que esta es una estupidez total. Lo que deberían hacer es simplemente buffear ciertas armas y ciertas armaduras para contrarrestar el arma que ya está fuerte. Nada más, simplemente hacer eso. Pero no lo hacen de esa manera. Pero en fin, entonces, señores, otra cosa. Este parche salió, aún no ha salido, ya. Es simplemente lo que va a suceder. Como todavía recién va a venir. Así que prepárate. Si quieres hacer economía, ya. Si quieres hacer economía, yo siempre le digo a la gente que ve que está en mi canal, anticípate. ¿Qué quiere decir? Que muchas armas quizás van a aumentar su precio, otras van a disminuir su precio, su valor. Ya, así que anticípate. Vamos a ver entonces. Empezamos con la primera arma. ¿Qué dice ahí? Dice Raging Blaze All Axes, todas las hachas. El daño per tick ha bajado, lo piensan bajar de 28 a 26. ¿Qué habilidad es esa? Es esta de acá, la última W de las hachas. Bueno, esta de acá, la Infernal Sight. La gente que juega también con la Rend Blade Breaker, ¿no? Romper reinos, ¿no? La última W. La van a nerfear. Los arcos, Deadly Shot, All Bows. El cooldown de 3 segundos a 2 segundos lo disminuyen. Ya, cosa que está muy bien, va a ser mucho más rápido. El costo de energía de 4 a 3, muy bien, cuesta menos. El debufo, duración de 6 segundos, 5 segundos, o sea, lo que dura el debufo, esto está mal. Ya, eso es debuff, lo están nerfeando. Ya, stand time, 0.4 segundos, 0.3, también lo están nerfeando. Ya, o sea, mira acá, el equilibrio, ¿no? Los dos primeras, bufeo, las dos últimas habilidades, así cositas de la habilidad, nerfeo, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa habilidad? Es esta de acá. Esta de acá, el Deadly Shot. Ya. Esta habilidad de aquí. Ya. Seguimos entonces. Ya, ¿qué es lo que le están haciendo los crossbows? Dice, Death War Climax. First tick damage de 9.2 a 30.1. El primer tick, imagínate, ¿eh? El primero de 9.2 a 30. Esa es una ultra mega bufeada, ¿eh? El daño incrementado por tick de 9.2, 5 puntos. Ay, acá ya sí ya fue. O sea, el primer hit va a pegar bastante, pero todos los demás van a pegar poquitito. Ya, amiguito, ya. Muy bien, atento, ¿va? El segundo, a ver, seguimos con los Fire Stabs. Raging Flare, All Fire Stabs. El cooldown pasan de 10 segundos a 20 segundos. Ya, dice que todos. Lo que es el Raging Play, ¿dónde está Raging? Ahí está, Raging Flare. Ya, Raging Flare, esa vaina en la que es la tercera W. Ya de todos los juegos, el cooldown de 10 segundos a 20 segundos, oye, eso está recontra ultra mal, pero están aquí recontra nerfeando. El costo de energía de 9.16, va a costar más, peor todavía, asma. El daño, mira, ahora sí viene, lo van a balancear, dice, ahora sí, el daño pasa de 135 a 187, bueno, está bien, eso está muy bien. El daño a través del tiempo, no, damage over time, supongo que es esta vaina, 5.97 a 7 puntos está muy bien. Entonces acá el daño a costa de lo que es la, que te aumentan el cooldown, ¿no? Y te aumentan también el coste de energía. Bueno, está bien, creo. Está bien, porque me están dando mucho más daño. ¿Cómo será? La gente que son los que utilizan esa vaina de ahí, ¿no? En los Holy Staffs, Divine Intervention, Hollow Fall. Cooldown Refund de 40% a 25%. Esa vaina de aquí es esto. Acá, Hollow Fall. Acá dice, Healing at least one ally and reduces this ability cooldown by 40%. O sea, dice que si tú por lo menos a un aliado le das tu estabilidad, ya,
te reduce la habilidad al 40% al cooldown. Yo creo que serían 17-18 segundos. Ya 17-18 segundos. Ahora, ¿cuál es lo que piensa hacer con esto? Ya no va a ser esos 17 segundos, sino va a ser de 40% a 25%. ¿Qué quiere decir 20 segundos? Por ahí va a estar, ¿no? 20 segundos, ¿no? Entonces, me están nerfeando lo que es los Holy Staffs. No va a ser va a aumentar el cooldown. ¿Ya? Entonces, bueno, o sea, lo que están haciendo con ese de ahí. ¿Qué otra cosa más? A ver, bajamos acá. Las masas, la Kamla Maze. El casteo ahora es ininterrumpible. No lo van a poder interrumpir el casteo de la Kamla, ¿ya? La vendetta en la Kamla. Bueno, esta arma muy poca gente la usa, la verdad. Hace, ¿qué te digo? Tres años y medio, recontra usadísima la Kamla. Ahora ya no tanto. No tanto, porque ahora el tipo de juego, el meta, es simplemente daño instantáneo y se acabó, nada más, ¿no? Seguimos bajando, ¿qué más dice? Nature Staffs, Elevated Nature Blind Staff, Healing Alomo. Esta vaina casi me la han recontra malogrado, ¿verdad? Porque yo justo un video anterior te estaba diciendo que esta arma la podrías llevar para las nieblas, ¿no? Nieblas o farmear, no es una negra. Bueno, entonces la van a, esto de aquí, lo que es cuando está en solo, ¿no? O sea, si tú te curas solito, lo van a nerfear, ¿ya? Van a nerfear a curarte menos. Y también a los aliados también vas a curarle un poquito menos, ¿ya? Es increíble, ¿ya? Lo están nerfeando totalmente. Mira, 36 a 33, de 42 a 39, ¿ya? Spiritual Seed, el bastón de druida, ¿no? Recast cooldown de 30 segundos a 25. Esto sí está bien. ¿A costa de qué, no? Te nerfean una y te bufean otra, ¿no? Esto de acá, el druida. También es bueno para limpiar de Gs, ¿no? Dejes grupales de manera solitaria también. Yo lo llevaba esto de acá, ¿ya? Siempre me ha gustado ese de ahí. Bueno, en fin, seguimos entonces. Ahora, mira, ahora sí viene lo más bravo, ¿eh? Shapeshifter Staffs, dice Reality Feature, All Shapeshifter Staffs. Primer hit, el daño 87-101, esa vaina es esta de acá, ¿dónde está? Reality Feature, ¿ya? Esta vaina de aquí, la segunda Q. Esto lo están bufeando, lo que es el primer hit. Ya, el segundo hit ya lo están nerfeando. Una desgracia, la verdad, lo que hacen con los... O sea, ¿para qué no entiendo? ¿Para qué sacan armas nuevas si van a estar a meta? Ya tanta vez he hablado, ¿no? Las cambiaformas, estos bastones. Tan bonito que estaban, los han recontra ultra mega nerfeado varias cosas, ¿no? Y los siguen nerfeando. Acá aquí dice Wild Onslaught, Primal Staff. El fiel de duración del miedo de 1.2 segundos a 1 segundo. El tiempo de casteo 0.3, 0.6. Eso pertenece a esto de acá. Ya, aquí está, ¿no? Nerfeado, si utilizas esta vaina, también nuevamente nerfeado esa vaina, ¿no? Acá rato, o sea, de una vez nerfeo, lo que tanto está demorando, ¿no? Acá las Spears, el Spectral Trident, Trinity Spear, Jump Speed de 12 segundos, pasa de 12 a 15 segundos, ¿no? El tiempo del salto, ¿no? Lo que corresponde a esta vaina de acá, esta vaina de aquí, ¿no? Va a ser mucho más rápido, Jump Speed, sí, de 12 a 15, ¿no? Va a ser más rápido. Jump Landing Stand Time, 0.5 segundos, 0.35. Ahora sí, gente, agárrate, ¿eh? Esto de acá, las galatinas, ¿eh? Las galatinas. Dice, la máxima health debuff de 6% a 10 segundos, 6% a 10%, no sé qué rayos es esta vaina de acá, el debuffo. Más health debuff, ¿qué vaina es? ¿Qué cosa es esta vaina? Ah, acá dice, decrease max health, current health, ah, ya, esta vaina de acá. Mira, yo ni enterado que tenía esta habilidad, ¿eh? Debuffo de las galatinas, tenía esta vaina, ni enterado, pensaba que era full daño nada más. Ahora va a ser más el debuffo de la vida. Va a ser mayor, entonces está muy bien, muy bien, muy bien, ha sido bufeado. Y acá todo lo que es el daño, mira, ha pasado, lo van a bufear. Ya lo habían nerfeado, creo que lo habían nerfeado, déjame recordar. Creo que sí lo habían nerfeado, bueno, la están bufeando ahora, ¿no? O piensan bufear, ¿qué quiere decir, señores? Nuevamente la galatina se va a poner caras. Ya, se van a poner caras, ¿qué quiere decir? Estos artefactos, el de esta vaina de acá, se va a poner caro. No estaba barato, ahora se va a poner caro. Atentos, por eso, señores. ¿Dónde más te está enseñando esta vaina de acá? Acá en New Empire Games. Ya, por lo menos acá intento darte estos datitos, ¿no? Que sí sirve, algunos sí les sirve, ¿eh? Seguimos ahora con los, que saca helmets, ¿ya? El Royal Hood, el cooldown, lo que es el Robin Rage, cooldown de 30 segundos a 25 segundos. Dice, buff no longer expires if no damage was dealt while stacking. Esto, en general, esto ha sido bufeado, va a ser bufeado, ¿ya? Va a ser bufeado. Estamos hablando a futuro, ¿ya? A futuro. Aquí está, ¿no? Esto de acá, Groving Race, de Grand bueno, Royal Hood, está viendo de acá, ¿ya? Va a ser bufeado, está muy bien, ¿ya? Va a ser bufeado. Armors, Electric Field, Stalker Jacket, que al cool en 30 segundos a 40 segundos, ¿ya? Esta vaina de acá, el cooldown, ya lo están así nerfeando, ¿ya? Nuevamente, porque esto ya, el daño ya había nerfeado, ahora le están nerfeando el cooldown. Es increíble la gente lo que hace, la verdad.
Ya, es increíble, ahora lo están dejando el cooldown, ¿no? ¿Qué más dice? Eric White, Armor of Valor. Área 0.4 resistencias while channeling. Ya, o sea, mientras esté la armadura de valor, está de acá canalizando, consta que esto lo usa el tal Poco Bullet, ¿eh? Ustedes saben que es el Poco Bullet acá, ¿eh? Es un ultra mega millonario, creo que es, tiene sus pozos allá en Arabia. Y está haciendo siempre 120 en todos los specs. Y se va con esta armadura, ¿ya? Entonces va a llevar esta vaina y cuando canalice, va a tener también, aparte de lo que tiene ahí, va a tener resistencias. Ya, va a tener resistencias cuando canalice. Los zapatos Royal Shoes, dice el rango de 12 metros a 14 metros. Dice inmunidad, duración, unchanged. Ya, la duración no se mueve normal. Y Film Sandals, aumenta el movimiento de velocidad en el aliado por un segundo, 30%. ¿Ya? Slow Target Enemy by, ya, y lo reduce lo que es la velocidad del enemigo por un segundo, 30%. Ya está muy bien, ¿no? Esto lo van a agregar, ¿ya? Esta vaina ahí corresponde, esto de acá. Ya, lo que es esta vaina de aquí, los Field Sandals. Esto para que, más que todo esto lo usan, creo, en las Hellgates, ¿ah? ¿Eh? Porque todo el daño enfocan en un solo jugador enemigo, ¿no? O aliado, ¿no? Y uno por uno tiene que me estar matando los aliados, que son las Hellgates, ya, ese es nivel bestia, gente ultra brava, ya, lo que es esta vaina no la ha movido tanto, ya, bueno. Entonces, gente, acá les dejo esto de acá. Y otras cositas más, cambios que le van a agregar. A ver, dice MISC, ¿no? MISC, bueno, acá dice Cluster Change Immunity Buff now also gives immunity to the buffs and DOT effects. Bueno, y aquí otras cositas más, ¿no? Que okay, no importa tanto. Dice, the following spells are no longer reflectable. Ah, mira. No, esto es muy importante, ¿eh? Dice, los siguientes hechizos no van a ser reflejables, ¿no? All Fire Staffs, Burning Field. Ya solamente el área. Ya, ¿qué más dice? All Fire Staff, Fire Artillery. El área, no solamente el área. Dice Flaming Phoenix, Damn Song. Las canciones del Fénix, ¿no? Esa vaina, canción despertar. El daño, lo que es a DOT, significa el daño a través del tiempo, overtime. Damage overtime. Ya. El Prozing Hell Icicle Staff tampoco va a ser reflejado. Muy bien, ¿eh? Bueno, Hellfire Potion también cuando va a ser reflejada. Y otra cosa más, Hood of Tenacity. Ya, este es el tenacidad, el sombrero, esa vaina de tenacidad, ¿cuál es? Déjame ver, creo que es esta vaina de acá. Bueno, ¿esto qué daño hace esta vaina? ¿Hace daño? Sí, se hace daño, bueno, no va a ser reflejado esa vaina tampoco. No, ya sí, otras cositas más, el badón también, mira, el badón, mano, el badón, ojo ahí, atento, ¿eh? El badón, su daño no va a ser reflejado, ¿eh? No va a ser reflejado, mira, mano, badona, ya, y así, ahí nomás lo dejo, y acá el muro de Wall of Flames. El muro de fuego no va a ser reflejado el daño, mano. Oye, esto tiene ya. Y ahora, como dije al inicio, todo esto todavía está en prueba. Si hay algo que no te gusta, o algo que te gusta, o algo sobre todo que no te gusta, pero obviamente, ¿no? Tienes que, tu única oportunidad para que esto no suceda, cosas que algunas cosas que están aquí, para que suceda o no suceda, es que entres al foro de Albion Online y te pelees con toda la gente que está aquí, pues, ¿no? Con tu post, ¿no? Te colocas tu post y ¿qué has hecho? ¿Por qué han hecho? ¿Has hecho esta vaina de acá? Voy a protestar. Es la única manera, gente. Entonces, lo dejo. Entonces, gente, muchas gracias. Eso ha sido todo. No te olvides, deja tu like, suscríbete para más contenido. Te lo dejo, Live Empire. Chao.